Hola a todos, yo soy Romy, bienvenido a mi canal y hoy voy a hacer conejitos de papel. Bueno, yo voy a hacer uno, les muestro cómo se hace y ustedes hacen la cantidad que quieran. Son muy fáciles de hacer y son conejitos saltarines. Yo voy a hacer una conejita con papel blanco y cartulina rosada. Vamos al video. Bueno, vamos a necesitar un fibrón negro o fibra o lapicera o microfibra, lo que tengan. También una fibra rosada, puede ser color, lapicera, dos tiritas blancas de la misma medida, igual tamaño, la medida que elijan. Vamos a hacer un círculo blanco, bueno, no es tan círculo el mío, pero ustedes lo hacen mejor. Un rectángulo chiquito, las dos orejas blancas, las cuatro patitas rosadas y la parte rosadita de las orejas. La miden con las otras y las van haciendo. Lo que vamos a hacer es ponerle pegamento acá y pegamos el otro acá, como una guirnalda vamos a hacer. Una vez que pusimos plasticola o pegamento ahí, vamos a colocar este de esta manera. Con cuidado. Que quede bien puesto. Vamos a dejar que se seque un ratito, así no se mueve. Esto también lo pueden hacer de cartulina. Este es papel común. Una vez que ya se secó, lo vamos a ir entrelazando. Hacemos este para este lado. Lo marcamos bien. Este para este lado y así hasta llegar al final. Cuando lleguen al final, que sería este, ponen pegamento acá y lo pegan bien. Les va a quedar un cuadradito. Una vez pegado, esto va a quedar así. Ahora vamos a doblar el rectángulo chiquito así. Que no sea hasta esta otra punta. Y lo vamos a pegar acá. Así. Ahora van a pegar en la oreja blanca la parte de adentro que es la rosada. Lo mismo van a hacer con las dos orejas. Le van a pegar las orejas a la cabecita y la carita al rectángulo que le habíamos puesto. Así queda de atrás. Así se ve de adelante. Mejoré la carita del conejo. Los conejitos de la servilleta me quedaron medios medios. Este mejoró un poco. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar las patitas e irlas pegando, yo le muestro cómo. Las de abajo las vamos a pegar al principio y las de arriba acá al último. Si quieren le ponen una forma así de costadito y listo. Bueno, ya así está terminado.
Tiene sus patitas arriba abajo, las orejitas, la carita. Y es un conejo saltarín. En este caso, una coneja. Pueden combinar colores. Y la carita pueden hacer la que quieran. Así quedó mi conejita saltarín. Bueno, esta parte no la grabé, pero lo que hice fue cortarle el rectángulo que le había puesto, que simulaba el cuello, y dejé la cabeza pegadita al cuadrado. Me parece que así queda mejor. Y eso ha sido todo. Vieron que es muy fácil de hacer con pocos materiales. He mejorado en hacer la carita. Esta es la guirnalda. Quedó cortita. Pero si ustedes quieren que esto sea más largo y que salte más, lo hacen con tiras más largas. Recuerden que las tiras tienen que ser iguales. Pero así quedó. Facilísimo de hacer. Y con pocos materiales. Bueno, no saltó mucho el mío ahí. Es que es cortito el cuerpo, pero bueno, algo hace. Ahí salta, miren. Si ustedes quieren más largo el cuerpito, lo hace. Muy fácil, se ve muy tierna esa carita. Al fin me salió la cara de conejo. Y bueno, eso ha sido todo. Si les gustó el video, me pueden dar me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirse a mi canal. Tocar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Todo eso es completamente gratis. Y nada más para decir, se pueden suscribir a mis otros canales también, que hago de varias cosas. Me gustó el conejito. Pueden combinar otros colores y hacerlo de la manera que quieran. Miren qué bonito. Bueno, ya está de jugar. Eso ha sido todo, me despido y nos vemos en otro video. Chao.